Si estás pensando en visitar el extremo sur de Chile, aquí va una sugerencia inolvidable. En pocos días puede navegar por los fiordos y visitar la Ruta de los Glaciares, hermosos gigantes blancos que poco a poco van desapareciendo. Una experiencia única que hasta hoy es más valorada por los turistas extranjeros. Totalmente fantástica, Glaciar Malia. ¡Chile! Con una mezcla de sueño y ansias, comenzamos nuestro viaje en el aeropuerto de Santiago. Son las 3 de la mañana. Ya, después de 3 horas de vuelo, Punta Arenas nos recibe con su frío característico. Ahora nos quedan 3 horas por tierra hasta Puerto Natales. Y el antiguo muelle nos dan la bienvenida a esta ciudad con cerca de 25.000 habitantes, que es la puerta de entrada a las Torres del Paine. En este punto está el muelle del crucero Scorpios 3, el punto de partida de la ruta Cahuéscar, bautizada así para rendir homenaje a este pueblo casi extinto que arriba de sus canoas recorrieron estos laberintos de canales y fiordos en el extremo sur de nuestro país. La nueva ruta conduce a un mundo casi desconocido por el turismo. Constantino Cochifas Cárcamo fue el visionario que inauguró hace unos 15 años esta ruta turística y la transformó en una de las de mayor renombre internacional. Pero había una ruta muy espectacular que yo quería dar a conocer al mundo entero, que eran los campos de hielos patagónicos sur. Hoy los hijos de Constantino continúan con esta empresa de tinte claramente familiar. Luis Cochifas, el cuarto de los 6 hermanos, es el capitán. Va a cumplir 58 años y gran parte de su vida la ha pasado navegando. Estamos acá en esta belleza, cuando hoy día una de las razones fundamentales y economía de nuestro país debería ser el turismo. Este país maravilloso, todos nosotros los chilenos locos para ir afuera a otros países a conocer otras cosas. Y los de afuera, locos para venir a nuestro país. Y en esta oportunidad, en el crucero número 419, de los 66 pasajeros, solo uno es chileno. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los turistas extranjeros provienen de 9 países: Italia, Estados Unidos, Argentina, España, Austria, Francia, Alemania, Inglaterra y Suiza. Our first service today will be the tea. Con el tecito comienza el zarpe. Con tantas tortas y pasteles, este no es el mejor lugar para comenzar una dieta. Si hay algo que caracteriza al Scorpios es su gastronomía. Nos despedimos de la capital de la provincia de Última Esperanza. La ruta tiene una distancia total de 750 kilómetros. El viaje dura 3 días y la temporada se realiza entre septiembre y abril. Una fría y lluviosa mañana nos despierta en nuestro primer día de expedición. El primer glaciar que conoceremos será el Amalia. Hay que ponerse el chaleco salvavidas porque en un bote nos aproximaremos a esta inmensa muralla de hielo.
una breve caminata por un sendero, estamos frente a la Amalia. Su pared frontal tiene 70 metros de alto y 2 kilómetros y medio de ancho. Es un espectáculo para la vista. Totalmente fantástica, glaciar Amalia. Es increíble, ¿no? Es glorioso. El azul es muy intenso. Es azul, hermoso. Varios desprendimientos se registran durante nuestra visita. Un espectáculo hermoso, pero triste a la vez. En 14 años, el glaciar Amalia ha retrocedido casi 2 kilómetros. Bueno, vamos a conocer el clima de la Patagonia, pero sin ese clima no haría los glaciares, entonces está bien. El tiempo nos dio una tregua, así que nos podemos despedir como Dios manda del glaciar Amalia. Nuestra próxima parada es el glaciar El Brujo. Mientras nos trasladamos, conocemos las cómodas habitaciones del Scorpios 3. Los precios para esta travesía parten en los $1,690 en temporada baja para una cabina doble. Breve navegación, llegamos hasta el fiordo Asia. Al final de él se encuentra el glaciar El Brujo. Descendemos en lancha hasta un roquerío que nos permite estar a solo metros de este enorme muro de hielo. Estamos literalmente en primera fila. Hemos llegado al glaciar El Brujo y de verdad que me siento un privilegiado. Es un paisaje verdaderamente sobrecogedor, ese azul intenso. Como que el corazón late un poco más fuerte, uno de verdad se siente como orgulloso de estar en Chile, de ser chileno y estar en este punto del sur de nuestro país. El Brujo tiene 70 metros de alto y un ancho total de 2 kilómetros. Nadie sabe el porqué de su nombre, pero sin duda su belleza hechiza. Incomparable. Soy geólogo y además he conocido otros lugares del mundo similares, como los fiordos noruegos, pero esto es incomparable. Mi esposa es alemán y entonces poder traerlo para acá y mostrarle todas estas maravillas es lo que en verdad nos motiva. Y me encanta mostrarle Chile, me encanta mostrarle los chilenos, la cultura, pero sobre todo estas maravillosas las montañas, los glaciares, los ríos, los fiordos. La última aventura del día son los glaciares del Fiordo Calvo. Después del almuerzo nos embarcamos en el Capitán Constantino, una nave más pequeña adecuada para navegar en este mar de hielo. 50, 100, 200 o incluso 500 fotos se lleva cada visitante de esta maravilla del sur de Chile. Un anfiteatro natural donde se pueden apreciar 6 glaciares. El glaciar que se encuentra al costado derecho es el glaciar Alipio, nombrado así después de Alipio Vera, un famoso periodista chileno. Punto cúlmine de esta aventura es un clásico. Desde el gigantesco glaciar Capitán Constantino, la nave se detiene. Los pasajeros con su vaso hacen el famoso brindis 1230, whisky de 12 años con hielo de 30.000 años. Acento, acento,
Fantástico. ¿El whisky o el glaciar? Me divierto mucho. Este es un gran viaje. Este es un gran viaje. Great trip. La travesía por el fiordo calvo ha terminado. Llega la noche y es el momento de descansar. Se viene el último día de excursiones. Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. ¡Yuhu! Good morning. Wakey, wakey. Fernando Huichamán es el hombre tras la voz que despierta a los pasajeros. Wakey, wakey. Primero, para despertarlo con energía, yo tengo que levantarme con energía. Ya pues. Porque mi mamá, me acuerdo, así me despertaba y me decía, ya pues, ya. El Peña lleva cerca de 30 años como guía turístico de Escorpios. Es la cara visible de la treintena de tripulantes que trabajan día y noche en la motonave. Es todo un personaje, tiene un sentido del humor único y una facilidad enorme para las imitaciones. Hola amigos. Bienvenidos a Lugares que Hablan. Con Fernando conversamos un tema preocupante y que no es para la risa. Cada semana los tripulantes van notando el retroceso o derretimiento de los glaciares que se visitan. La zona de acumulación, que es la parte superior del glaciar, donde se alimenta, se nutre la nieve, en la mayoría... Eso se ha experimentado una fuerte pérdida, es decir, los inviernos cada vez son menos crudos, son más buenos, entre comillas, poca nieve en el invierno, lo cual es nefasto para los glaciares. 360 grados de soledad. Solo Dios y nosotros navegan por estos canales y fiordos del sur de Chile. Un arco iris nos presagia que será una gran jornada. Tomamos una lancha para visitar el fiordo de las montañas. Al final está el glaciar Alsina, que es parte de la reserva Alacalufe. Su postal entre medio de los cerros es preciosa. Nuestra última aventura es en el glaciar Bernal. Hay que realizar una breve caminata para llegar a un mirador. En la ruta podemos apreciar la flora típica de esta zona. El Bernal está en su fase terminal de glaciología, es decir, ya su lengua de hielo no llega al mar. Regresamos al buque. Los extranjeros aprenden a preparar pisco sour y viene el desafío del emboque. La técnica no fue la mejor, bueno, había que sacar la cara por el equipo. Última noche y estos son los últimos detalles, hay de todo. Hoy es la cena del capitán y por lo tanto hay que cambiarse de ropa, hay que ponerse una tenida formal. Pero antes de ello, conoceremos a quien está a cargo de la cocina. Oiga, siempre con el cucharón en la mano, ¿no? Seguimos. ¿Lo sueltan ni para una entrevista? Toda la vida. ¿Cuántos años lleva con el cucharón en la mano? Ya llevo más de 30 años. Don Yayo hace una fusión de las más ricas preparaciones y sabores de la gastronomía de la zona sur de Chile con exquisitos detalles de la cocina internacional. Los productos del mar son los más aplaudidos. Preparar todo con cariño, con amor. ¿Y le toca un pasajero muy mañoso a la venta, no? Pero casi nada. Después solito queda mansito. La cocina es el motor emocional de este buque. Y la noche de despedida, la cena del capitán, es como para nunca decir adiós. El buffet consiste en marisco y carne. En marisco tenemos los locos, pico roco, choro, cholga. Tenemos la centolla. Y llegó el momento. Todos los pasajeros con sus tenidas formales ya están en las mesas. Amigas, amigos, por ustedes, junto a ustedes, salud amigos. Friends, salud. For you, salud. To you, cheers. Cheers.
después de la cena llegó la hora del baile. Estamos cerca de llegar a Puerto Natales. Es un buen momento para un balance del viaje. Súper bacán. Súper bacán. Nada que decir. It's met my expectations. Superó mucho mis expectativas. Un viaje asombroso, muy lindo. So beautiful. Ah, bueno, realmente es muy linda experiencia, tanto en lo que ha sido pasar por los fiordos como ver lo verde de glaciares, es muy bonito. La experiencia de ver los colores de azul y con el mar son fantásticas. Durante 3 días navegamos por los canales y fiordos del extremo sur de Chile. Lugares prístinos y de una belleza incalculable, que cada temporada son visitados por miles de turistas, en especial del extranjero. Un destino con un enorme potencial y que sin duda hay que visitar, porque lamentablemente, año a año, gran parte de estas moles de hielo se van derritiendo.